¡Hey, chicas! ¿Cómo estáis? De nuevo, una semana más desde el Centro de Formación Uñas y Estética te traemos un diseñito de temporada. Se trata de este Mickey navideño. En realidad te sirve para cualquier época del año, pero como lo hemos hecho en color rojo, queda súper glamuroso para estas navidades. Espero que te guste el diseño, recuerda darle like al vídeo y suscribirte si no lo has hecho ya. Para hacer el diseño vamos a necesitar top coat mate, esmalte semipermanente rojo, gel pintura negro, gel pintura dorado, vamos a necesitar también brush gel, vamos a utilizar caviar dorado, diamantes de los más pequeñitos y pixies rojos. Utilizaremos las pinzas, el lápiz de cera, el delineador 1 y el tip para hacer el diseño. Vamos al diseño. Como siempre, empezamos preparando el tip, quitándole el brillo y el polvo. Vamos a darle una base del color Firewoman, del rojo. Siempre capas muy finitas. Curamos en lámpara y repetimos el color. De nuevo, curamos en lámpara. Y vamos a aplicar top coat mate. También una capita fina, pero consistente. Curamos en lámpara y con gel pintura negro y el delineador 1 vamos a empezar a trabajar la figura de Mickey. Cargamos el pincel y vamos a hacer una cruz. Esto nos va a ayudar a que sea más redondita la cabeza. Empezamos a delinear y a redondear. Cuando más o menos vemos que está redondita, ahí vamos a empezar a rellenar. Luego se puede ir ampliando. Si vas a trabajar en una uña más pequeña, pues empiezas haciendo la cabecita más pequeña. Redondeamos bien. Ahí, que se quede bien redondito. Y ahora vamos a dibujar la oreja. Si tú quieres, antes de dibujar la oreja, secar, lo puedes hacer perfectamente. Vamos a hacer como otro circulito, pero más pequeño. Igualmente lo redondeamos. Y vamos con la otra oreja. Vamos redondeando y vamos rellenando a la par. Como es una figura sencillita, no hace falta que hagamos un boceto. Redondeamos bien, delimitamos bien y curamos en lámpara. Ahora aplicamos top coat mate, una capita fina pero consistente. Curamos en lámpara. Y con ayuda del cleanser vamos a quitar la capita de dispersión. Ahora utilizaremos gel pintura dorado para delinear toda la silueta. Tiene que ser una línea finita. No podemos hacer una línea muy gruesa porque lo que necesitamos con esto es que nos ayude, ya que vamos a poner luego caviar dorado encima. Si hay alguna perlita de caviar que se queda un poco más separada de la compañera, al tener delineado todo con dorado, vamos a hacer que no se note mucha diferencia. También lo puedes hacer directamente con el caviar sin hacer este delineado, pero creo que así te va a resultar mucho mejor y mucho más fácil. Terminamos de delinear toda la silueta y curamos en lámpara. Ahora vamos a utilizar brush gel para pegar el caviar y vamos a utilizar el caviar dorado más pequeñito que tengamos. Si el tuyo es un poquito más grande, no pasa nada. Cargamos el pincel y vamos a colocarlo donde vamos a aplicar el caviar. Yo he empezado por la orejita, pues así que aplico ahí y con el mismo pincel puedo ir cogiendo las perlitas de caviar. A mí me es muy cómodo trabajar de esa forma, ya que tampoco llevo el pincel muy cargado,
Lo puedo hacer también con las pinzas. Continuamos aplicando el caviar poquito a poco. Metemos un poquito más y vamos completando toda esa zona. Hay que ir perlita a perlita. Si por alguna razón en el pincel se montan 3 o 4 perlitas, no pasa nada, las puedes colocar y le das la forma. Curamos en lámpara ese tramo y continuamos poniendo perlitas de caviar. Continuamos poquito a poco, intentamos no salirnos y también intentamos que no llegue el brush gel a la parte de dentro de la silueta, porque si no se quedará como un trocito brillante que no nos interesa que se quede, queremos que se quede mate. Si cae por fuera no pasa nada, porque luego por fuera van a ir los pixies, pero dentro sí que no tiene que haber nada de brillo. Completamos el diseño, vamos a la parte de arriba, vamos a poner unas perlitas de caviar más en esta zona y vamos a hacerle así el arquito y ahí lo tenemos. Voy a poner una más que quede un poquito más relleno, ahora sí. Curamos en lámpara. Y ahora con los diamantes más pequeñitos que tengas, vas a poner unos puntitos del brush gel para pegarlos. No quiero cargar demasiado de brillantes todo el diseño. Puedes sujetarlos también con el lápiz de cera, como prefieras. A mí me es muy cómodo trabajar directamente con el pincel, ya que los brillantes son bastante ligeros y como lleva un poquito de residuo del brush gel, con eso se adhiere muy bien. Si trabajas con pinzas o con el lápiz de cera, también perfecto, como tú te acostumbres a trabajar. Vamos poniendo brillantitos, así un poco separados, sin cargar demasiado. Esto lo que va a hacer es que luego va a contrastar con los pixies rojos, le va a dar como más sensación de destello. Le voy a poner uno aquí cerca de este otro para que no esté muy cuadriculado, para que dé la sensación de que están como dejados caer de cualquier forma. Y ahora curamos en lámpara. Ahora con el pincel delineador, puedes hacerlo también con un pincel plano. A mí me gusta hacerlo con el pincel delineador porque así puedo pasarlo alrededor de los brillantitos sin montarme con el brush gel encima de los brillantes. Voy a rellenar toda la uña con el brush gel y ahora voy a poner los pixies rociados encima. No he secado el brush gel porque quiero que se adhieran los pixies a este gel. Voy rellenando poquito a poco hasta que completo. Cuando ya me gusta cómo está, curo en lámpara. Y aquí tenemos nuestro diseño de Mickey terminado. Está chulísimo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda darle like y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Si subes este diseño a tus redes, etiquétanos como Unas y Estética, que ya sabes que nos encanta ver cómo vas replicando los diseños que te vamos presentando semana a semana. Y además así compartimos tu diseño y le damos un poquito de publi a tu Instagram. Gracias por unirte a la familia Unas y Estética y nos vemos en el siguiente vídeo.